Buenos días, amigos de Diario Ultimátum. Yo soy Rubí Zúñiga y le doy la más cordial bienvenida a la primera emisión de Ultimátum Noticias. Vamos a iniciar de lleno con toda la información este lunes 10 de junio. Un cuerpo sin vida fue encontrado suspendido de un puente que conecta en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez o Cosocuautla. El macabro hallazgo fue reportado por conductores que transitaban por la zona aproximadamente entre las 5:30 y las 6 de la mañana. De acuerdo con testigos, el cuerpo colgaba de una cuerda atada en la estructura del puente, una imagen que de inmediato generó alarma y pánico entre quienes se encontraban en el lugar. Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional acudieron a la escena, procediendo a acordonar el área y desviar el tráfico para llevar a cabo las investigaciones. Personal de Servicio Médico Forense, el CEMEFO, también se hizo presente para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a las instancias correspondientes para la autopsia. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada, aunque se sabe que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años. Las autoridades trabajan en la identificación del individuo y en esclarecer las circunstancias que rodearon a este suceso. Más información en materia de seguridad. Ayer por la noche en la Concordia, un grupo de encapuchados incendió 5 casas sin que se registraran afortunadamente víctimas mortales o lesionados, pero los hechos podrían estar relacionados con los resultados del proceso electoral. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana entregó constancia como alcalde electo del municipio en La Concordia a Emanuel de Jesús Córdoba García, y con su fotografía gigante hizo campaña a distancia sin presentarse en ningún evento político o mitin durante el mes de la campaña proselitista. De acuerdo con el programa de resultados preliminares, el PREP, el 3 de junio a las 8 horas, Córdoba García, candidato de redes sociales progresistas, había obtenido 1.873 sufragios por 2.105 de la candidata del Partido Popular Chiapaneco, Mainte Montserrat López Maza, hermana de Lucero López Maza, de 28 años de edad, quien fue asesinada, usted recordará, el pasado 16 de mayo por un grupo armado. Con el triunfo de Manuel de Jesús como alcalde electo del municipio de La Concordia, ya son 3 los periodos al frente de la alcaldía, en 2015 y 2019 y ahora en 2024-2027. El poder lo recibirá de su padre, Miguel Ángel Córdoba García, conocido con el alias de El Amigo Miguel. Más en temas electorales, Eduardo Ramírez Aguilar recibió este domingo por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de Chiapas para el periodo 2024-2030. Político originario de Comitán tomará posesión del cargo el próximo 8 de diciembre. Dijo, bueno, que con la ayuda de todos aspira a construir la paz, la fraternidad y el de la entidad. Ramírez Aguilar obtuvo en las pasadas elecciones del 2 de junio casi un 80% de los votos emitidos, 1.866.190 sufragios, es decir, 8 de cada 10 votos fueron a favor de Eduardo Ramírez. Luego de recibir el documento de parte de la consejera presidenta del IEPC, María Magdalena Vila, en un mensaje ante sus seguidores que se concentraron afuera del órgano electoral, declaró que sus decisiones serán siempre pensando por el bien común y en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación al que ha convocado a la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Acompañado de su esposa, Sofía Espinosa, de la madre de su colaborador Juan Pablo Montes de Oca, fallecido en un accidente aéreo, Eugenia Margarita Bendaño Borrás, y de líderes políticos, el morenista manifestó que el principal desafío es entregarle buenas cuentas al pueblo que le dio su confianza, por lo que pidió a sus futuros colaboradores a no quedarse embriagados de la victoria electoral y los convocó a trabajar por el bienestar del pueblo de Chiapas. En más información, mire, el proceso electoral ordinario 2024 ya concluyó y al menos en la etapa de cómputos, y aún se presentará la etapa de impugnaciones ante el Tribunal Electoral de Chiapas. Lo que refiere, pues miren, a la elección de mujeres que tendrán, pues estarán dirigiendo los ayuntamientos, decirle que fueron 23 las que obtuvieron la mayoría de votos. Estos son los municipios de Acala, en Amatenango del Valle, en Coapilla, La Concordia, Frontera Hidalgo, Huitipán, Ixhuatán, Jiquipilas, Mazatán, Mitontic de Ocosingo, San Cristóbal, San Lucas, Siltepec, Sintalá, Tapalapa, Tumbalá, Tuzantán, Villaflores, Aldama, Montecristo de Guerrero, Rincón, Chamula y El Parral. Estos son los municipios que serán gobernados por mujeres en la próxima administración. Y mire, vamos a irnos de lleno al tema de Tila, un tema que aquí lo hemos platicado en los diferentes espacios de Ultimátum y que preocupa.
Durante este año hemos reportado el desplazamiento forzado de personas a causa de la violencia que ocasiona el crimen organizado. Aquí hemos informado puntualmente a inicios del año que teníamos el reporte por parte de organizaciones de más de 4,000 desplazados en las zonas fronterizas, en las zonas de la sierra. Sin embargo, esta situación continúa y en Tila, las imágenes que pudimos ver este fin de semana, es de gente que está dejando este municipio a causa de la violencia. No, ya no pueden con el cobro de piso, ya no pueden con el reclutamiento, y es por eso que pues desde aquí también hacemos un llamado para recuperar la paz en el municipio de Tila. En ese sentido, decirle que la Fiscalía General del Estado confirmó el sábado que fueron más de 4,000 personas las desalojadas del poblado de Tila, donde dos grupos armados locales se disputan el control de este territorio. En una misiva oficial anoche del sábado, la Fiscalía realizó el rescate de 4,187 personas en el municipio de Tila, quienes se encontraban escondidas en sus domicilios tras los actos de violencia suscitados en este lugar, siendo trasladadas a diversos albergues del estado. Como parte de este operativo, la Fiscalía, el grupo interinstitucional realizó la inspección de 17 inmuebles que fueron incendiados, entre ellos casas, habitación y negocios, localizando en uno de ellos los cuerpos sin vida de Felipe N., de 41 años, y un menor de 16 años de identidad resguardada. Asimismo, fueron inspeccionados 21 vehículos de diferentes marcas y modelos, mismos que fueron incendiados y vandalizados. La Fiscalía señaló que en diversas acciones se logró el aseguramiento de dos vehículos por los cuales radicó el registro de detención por la posible comisión de hechos delictuosos. Durante este operativo, que participó personal ministerial, policía de investigación y peritos y médicos legistas de la Fiscalía, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, así también como de la Policía Estatal Preventiva y de Seguridad Pública Municipal, además de Protección Civil Municipal y Estatal. Ahí así, así las cosas. Y bueno, vamos a tratar de enlazarnos en unos minutos con Alfonso Salazar para hablar en torno a los desplazados que están también algunos ubicándose en refugios aquí en Tuxtla Gutiérrez. En el momento en lo que podemos enlazarnos con Alfonso, continuamos con la información. Mire, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en su Fiscalía Federal en el estado de Chiapas obtuvo del juez del distrito especializado en el sistema penal acusatorio vinculación a proceso contra Nicolás N., quien fue detenido con un arma de fuego en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Esta persona es probable responsable de la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, presunto integrante de un grupo criminal en el estado de Chiapas. Tras los hechos, los elementos aprehensores, le recuerdo, hicieron una revisión al vehículo estacionado en el que aseguraron un arma corta con cargador abastecido con 8 cartuchos, sin contar con permiso de las autoridades correspondientes para su portación. Por lo anterior, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, quien a su vez lo remitió ante el juez especializado, quien lo calificó de legal la detención e impuso la medida cautelar y otorgó 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Ya tenemos en la línea a mi compañero Alfonso Salazar. Alfonso, muy buenos días. Han estado las autoridades estatales ayudando también a la gente de Tila para ser ubicada en algunos refugios, o algunos de ellos son los de Tuxtla Gutiérrez. Hola Rubí, sí, efectivamente, la situación que se está presentando en Tila y ya ha provocado el desplazamiento, vaya a ser forzado por esta ola de violencia que se vive en ese municipio. La mayoría de los desplazados se han dirigido hacia el municipio de Yajalón, lo más cercano. Algunos otros han optado a irse a otros municipios, como Tuxtla Gutiérrez. Ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a una señora que nos relataba lo que pues vivió para poder salir de Tila. Señala que en cuanto ingresaron los cuerpos de seguridad, en este caso la Guardia Nacional, fue el momento que aprovecharon ella y su hija, así como otros habitantes, para dejar Tila. Ella y su hija viajaron hasta Tuxtla Gutiérrez, esto es porque tienen un familiar acá, y aquí pues ellas dijeron sentirse un poco más seguras. Y a propósito de eso, bueno, del tema de desplazados, pues bueno, aquí en Tuxtla Gutiérrez y en otros municipios han implementado la recolecta de víveres, esto para ayudar a estas personas desplazadas del municipio de Yajalón. Déjame mencionarte uno de los estos puntos de la recolección de víveres. Se encuentra en el mercado, en el Parque 5 de Mayo, ahí en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Quienes gusten apoyar
a estas personas, pues pueden llegar a dar víveres, principalmente alimentos no perecederos, enlatados, botellas de agua. Aquí también otro punto, aquí para la entrega del centro de acopio es por el Panteón Municipal, es la 11 Oriente, entre Quinta y Cuarta Sur, así es la dirección que nos deja. También en San Cristóbal de las Casas hay otro centro de acopio, en el Museo de las Culturas, exactamente en la avenida Diego de Mazariegos. Y bueno, ahí son los puntos hasta ahorita donde se están recolectando víveres para apoyar a estas personas que bueno, están siendo desplazadas por la violencia que se vive en Tila. Aún no hay un número exacto, pero bueno, las autoridades hablan que son cerca de 4.000 personas, por arriba de 4.000 personas las desplazadas. La mayoría está en Yajalón y, como te repito, algunos otros han decidido moverse a otros municipios porque tienen familiares, como es el caso de Tuxtla Gutiérrez. Alfonso, nada más para ya ir finalizando, ¿los recuerdas? Entonces, en Tuxtla Gutiérrez hay dos puntos para poder recaudar víveres, ropa para nuestros hermanos de Tila, ¿no? Sí, estos centros de acopio están en el Centro Cultural Jaime Sabines, que es la biblioteca ahí del 5 de mayo, como coloquialmente se le conoce, y la otra, la dirección que te mencionaba, es 11 Oriente, entre Cuarta y Quinta Sur. Ahí está el otro centro de acopio, y el otro está en San Cristóbal de las Casas, ya, en el Museo de las Culturas Populares de Chiapas. Alfonso, veíamos muchas imágenes que fueron compartidas en redes sociales el fin de semana en torno a que muchos pobladores de Tila iban con sus mascotas. Sabemos si al menos la gente que está aquí en Tuxtla Gutiérrez también pues vinieron con ellos, con sus perritos, con sus gatos, para que también en esta petición de ayuda pues podamos contemplar croquetas para estos seres. Bueno, al menos aquí en Tuxtla Gutiérrez no tenemos el dato, pero sí la mayoría de estas personas que escaparon, por así decirlo, de Tila, pues iban con sus mascotas, pero se encuentran en el municipio de Yajalón. Ahí en Yajalón hay dos puntos que fueron habilitados para albergar a estas personas, que es la cancha de usos múltiples y la otra es un auditorio. Ahí se encuentran estas personas. Sí, la mayoría de las personas que escaparon con sus mascotas, bueno, se encuentran ahí en Yajalón. Obviamente también se necesitaría alimento para las mascotas, en este caso principalmente son perros, así que también se necesitarían algunas croquetas para ellos, ¿no? También. Sí, está, la verdad es que muy muy lamentable lo que está esta situación en Tila y sobre todo pues el llamado a las autoridades, pero también a la ciudadanía, pues a unirnos y a buscar pues las formas de hacer llegar estos víveres que nos comentas. Hay dos puntos en Tuxtla Gutiérrez, ahí en San Cristóbal de las Casas están muchos estas personas desplazadas, lamentablemente en Yajalón, que es una de las comunidades muy cercanas a Tila, pero también están en Tuxtla Gutiérrez y también tengo entendido que en San Cristóbal de las Casas. Pues ahí está el reporte. Muchísimas gracias, Alfonso, que tengas un excelente día y una mejor semana. Rubí, igualmente. Nosotros continuamos con la información y mire, bueno, reiterarle el llamado para la gente de Tila que por favor, si podemos donar, pues ahí están. Vamos a dejarles también los carteles para aquellos que deseen pues sumarse a esta causa puedan saber en dónde dejar estos víveres. Continuamos con la información. Mire, se activó la alerta Amber para el adolescente Romeo Medina Salazar de 16 años, quien fue visto por última vez el pasado 8 de junio en la colonia centro de Tuxtla Gutiérrez. Para mayor información puede comunicarse al número 822-02011 o bien al 961-655-0324. Reitero la información. Está activa la alerta Amber para el adolescente Romeo Medina Salazar, de tan solo 16 años, visto por última vez el pasado 8 de junio. Si usted sabe o algo de información, puede comunicarse a los números que deja esta ficha, la ficha de la Fiscalía General del Estado. En más información, el conductor de un camión tipo volteo perdió la vida tras sufrir una volcadura cuando transitaba en la ruta que conecta con Painalá con esta ciudad en un hecho en Tecpatán, en un hecho que fue lamentable por sus mismos compañeros de trabajo. El hecho se presentó la tarde del domingo, el cual se sabe que una falla mecánica había sido la causa de que el conductor perdiera el control, por lo que la unidad se volcó con toda la carga que tenía, con la que transitaba. Automovilistas que pasaban en la zona fueron quienes reportaron el caso a las autoridades, por lo que de inmediato se activó
activaron los protocolos de seguridad y de emergencia y hasta dicho punto a fin de brindar los primeros auxilios a los transportistas. Mire, tenemos más información. Esta es la explosión de un ducto de Pemex en Reforma que dejó lamentablemente dos heridos, dos personas con quemaduras de segundo grado. Estas personas, como le decía, pues fue el saldo que dejó esta explosión en el ducto de Pemex en las instalaciones de Petróleos Mexicanos de la Macropera de Teotleco, ubicada en el ejido Rafael Paz Casio Gamboa, en el municipio de Reforma, en los límites con Tabasco. Así lo dio a conocer la Secretaría de Protección Civil. De acuerdo con el reporte preliminar de la dependencia, las personas afectadas son Lorenzo N., de 41 años, que presentaba quemaduras en el 30% de su cuerpo, y Alejandro N., de 26 años, con quemaduras en el 6% de su anatomía. No se sabe si las víctimas son trabajadoras de la dependencia, solo se explicó que ambos fueron trasladados en un primer momento al Hospital General de Reforma, donde se les brindó la atención y posteriormente fueron llevados a Villahermosa, Tabasco. Fue alrededor de las 9:40 del viernes cuando los servicios de emergencia, a través de una llamada al C5, reportaron la explosión en este pozo de petróleos que se encuentra cerca de la ranchería Dr. Rafael Paz Casio Gamboa, allá en el municipio de Reforma, Chiapas. Hoy es lunes, es día de desayuno y hoy se va a poner muy bueno. Ya sabe que es alrededor de las 9 de la mañana cuando tenemos uno de los mejores programas que hay, la verdad, de análisis en el estado, y por supuesto está aquí con los mejores analistas de Ultimátum MX. Hoy nos acompañan Juan Carlos Calimayor, la maestra Enriqueta Aburelo, Osvaldo Chacón y Alejandro Muguel, y por supuesto nuestro director general Ahmed Samayoa Arce. No se lo puede perder. Hagan sus apuestas, desayuno en el ruedo este lunes 10 de junio en punto de las 9 de la mañana. Además, también tenemos Arsenal de Plumas. Hoy escribe en estribor de Juan Carlos Calimayor, Pasillo Político de Javier Guízar, acá entre nos de Alejandro Muguel, y Tarot Político de nuestro director general Ahmed Samayoa. Y bueno, invitarlos también a que lean nuestro Arsenal de Plumas en nuestra edición impresa y por supuesto en nuestra página web. Decirle también, hoy tenemos en portada por supuesto la entrega de la constancia que dan a Eduardo Ramírez como ganador de la contienda por la gubernatura del estado de Chiapas, así también como las nuevas vialidades que están en Tuxtla Gutiérrez, unas obras que fueron inauguradas por el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Y mire, también decirle que pues ya tenemos senadores, el doctor Pepe Cruz y Julio Rincón van al Congreso de la Unión. Esto en la página 4 también no se lo puede perder. Y César Marín terminó con cacicazgos allá en Tecpatán. Y bueno, buenas noticias para Tecpatán. César es una gran persona y le deseamos el mayor de los éxitos también. Así de información, reiterarle también que tenemos entrevista a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche también tenemos la segunda emisión de Ultimátum Noticias a cargo de mi compañero Ramiro Trejo, con la mejor información, la que generan mis compañeros reporteros en Tuxtla Gutiérrez y mis compañeros corresponsales en Tapachula, en San Cristóbal, en Comitán, en La Frailesca. Bueno, tenemos una amplia cobertura aquí en Ultimátum Noticias, aquí en donde la verdad no puede esperar. Alejandro Rivera en los controles y Rubí Zúñiga le desean que tengan un excelente lunes y por supuesto una mejor semana. We'll be right back.